Se acabó el tiempo de preparación. Ahora viene la competencia. Ahora viene el momento de ganar los puntos en la cancha. Este domingo será el debut para el Municipal Pérez Zeledón en el campeonato de apertura. Su presidente lo dejó claro. Don Juan Luis Artavia lo dijo. El equipo está obligado a clasificar en el apertura. Está obligado. Ya sí está. Nosotros hemos contratado jugadores, no solo viendo los esfuerzos conjunto directiva, sino lo hemos visto conjunto con el cuerpo técnico. José Yacone pidió y fue complacido. Varios han sido escogidos por el cuerpo técnico, dicho, quiero ese jugador. Ya hay un condicionamiento del cuerpo técnico de que con este equipo vamos, él nos ha dado la palabra que vamos a llegar a la final. Por plantel, el equipo tiene que llegar lejos en el torneo que comienza para los Guerreros del Sur en Guápiles, contra Santos, domingo a las 3. El nuevo conglomerado de jugadores que tenemos para este torneo de apertura es excelente en todos sus partes del equipo, en la defensa, en la portería, defensa, media cancha, y delantera, volantes, primera clase. Yo pienso que mínimo vamos a pasar a la cuadrangular, y yo pienso que una vez estando ahí en la cuadrangular vamos a pensar en la final. El año pasado la participación fue buena, solo buena, dijo el presidente. Una participación buena, no muy buena, buena, en la temporada pasada, donde quedamos de quinto lugar. A escasos dos goles va a pasar la cuadrangular por cosas de algún lado externas, arbitrajes, parte de nosotros que perdimos puntos donde no debíamos haber perdido. Ya eso se ha hablado, se ha analizado con el cuerpo técnico y los jugadores nuevos que han llegado al equipo. El camino comienza este domingo. La clasificación es una obligación.